Hola familia humana, ¿cómo estáis? Espero que vibrando muy alto. Hoy hablaremos de Marte. Este año 2020, este planeta está en el centro de todas las miradas y no es casual. Estamos explorando Marte, conociendo más sobre su estructura y sobre su composición mineral, conociendo qué clase de vida potencial puede haber o quizás hubo en el planeta rojo, a raíz de saber, como sabemos ahora, que existen lagos de agua líquida. En fin, no es casualidad que este planeta haya cobrado mucha importancia e interés justo en este momento, porque es el momento de Marte, con lo que eso supone para nosotros, para los habitantes de la Tierra. Marte tiene mucha importancia desde el punto de vista astronómico, pero también desde el astrológico. Recordáis que en el vídeo pasado os hablaba de esas guerras que se están produciendo entre luz y oscuridad, en esos ciclos cósmicos que se producen muy lejos de la Tierra, incluso en otros planos no físicos, y lo importante que es iluminar nuestra oscuridad para no ser movidos por esa fuerza de conflicto y de guerra que potencia nuestros puntos débiles, nuestros egos, nuestras sombras. Os recomiendo de verdad este ejercicio del 10 del 10, que podéis hacer, por cierto, hasta el 31 del 12 de este año. ¿Y qué relación tiene Marte con todo lo que está pasando este año, con todo lo que estamos viviendo en la Tierra? Pues mucha, porque todo está conectado, porque los ciclos cósmicos, la numerología, la geometría sagrada y también la astrología, que es de lo que más hablaremos hoy, explican que este año 2020 es un año guerrero, de luchas y conflictos. Y de hecho creo que tanto numerólogos como astrólogos avisamos de todo esto ya en 2019. Es que hemos dejado de buscar respuestas y obtener guías en las estrellas, en el cielo, en esos campos de conocimiento universal, holístico, que ven todo conectado, como un gran sistema donde el orden, los números, los ciclos, te dan las grandes pautas de lo que va a venir, de lo que sucederá. Yo siempre digo que hay que tener los pies en el suelo, pero la mirada puesta en las estrellas. Debemos encontrar el equilibrio entre la ciencia física, que explica lo que puede explicar, y las otras ciencias metafísicas que van más allá, que ven con una mirada más amplia, con unos ojos más abiertos, y que explora otros campos de conocimiento. Y no debemos enfrentar estas dos ciencias, sino complementarlas. Bueno, pues como muchos sabéis, Marte, para la astrología, es el planeta que representa la guerra, la batalla y el conflicto. Y 2020, numerológicamente hablando, representa lo mismo, el cambio, el conflicto, la agitación. Además, esto es algo curioso, Marte ingresó en Aries el 30 del 6 de este 2020. Marte, la guerra, el conflicto, entra en Aries, la impulsividad, la acción pura, en esa fecha que, numerológicamente hablando, nos da un 13, que es el vector de cambio más importante que contemplamos en la numerología, como ya muchos sabéis. Además, Marte estará en Aries hasta el 7 de enero de 2021, que de nuevo nos lleva al 13. Pero por si fuera poco, un día también muy importante este mes de octubre es el día 13, cuando se da un fenómeno conocido como oposición de Marte, cuando el planeta rojo se coloca en el lado opuesto de la Tierra con respecto al Sol. 13 por todas partes, y no es casualidad, porque la astrología y la numerología van de la mano. Ambos estudian el universo como un todo, y en particular nuestro sistema solar, que es nuestro hogar, nuestro pequeño hogar en este infinito universo que lo abarca todo y que abarca todo, el tiempo y el espacio, la luz y la oscuridad, el nacimiento y la muerte en un ciclo sin fin. Además, este mes de octubre, el mes 10 igual a 1, Marte se puede ver desde la Tierra con una proximidad que se da muy pocas veces. De hecho, hasta 2035 no se acercará tanto como lo hace este mes 10. Y además, el día donde lo veremos más cerca es el 6 del 10 de este 2020, que sumado numerológicamente nos lleva al maestro 11, que como hemos apuntado en el canal, en general representa el 11 un año y una década complicada. Como os decía, por ejemplo, al hablar sobre las pautas numerológicas de las elecciones de Estados Unidos, donde Trump y su mujer Melania resuenan con ese 11 maestro, ¿vale? De hecho, la noticia de su contagio por el COVID salta a la prensa un 1 del 10, ¿eh? O sea, 1 del 10, un 11 en lectura combinada. Bueno, en todo caso, como digo, el hecho de que el día en que Marte se haya visto más cerca de la Tierra sea un 11 resultante, no deja de confirmar que vivimos tiempos de cambios de frecuencia vibracional, del 11 al 22 maestro, con lo que esos grandes cambios conllevan, conflictos, enfrentamientos y agitación constante del inconsciente colectivo. No debemos caer en la trampa, no debemos caer en esa vibración de lucha, de guerra, de miedo, de odio, de visceralidad emocional,
para no ser peones de ese ejército de oscuridad y de sombras. Debemos ser capaces de tomar conciencia y, a pesar de que los ciclos que vivimos son de guerra y de conflicto, debemos también entender que vivimos ciclos de cambios y que esa fuerza regeneradora del cambio, transformadora, puede ser utilizada a nuestro favor, como una ola de agua limpia que se lleva a la suciedad que había antes en la orilla. Podemos y debemos iluminarnos, por nosotros mismos, por nuestro propio camino y por el bien común, para ser gotitas limpias y poderosas de un nuevo océano conciencial. No es fácil, yo no digo que lo sea, porque por desgracia hay muchas personas que aún están muy desconectadas de ellas mismas y de su propia fuente de poder. Pero por eso mismo debemos ser ejemplo inspirador para los demás, para ayudarles a brillar y conectar con su luz, para que la despierten. Pero claro, antes debemos iluminarnos nosotros mismos, ¿verdad? Para eso tenemos, por ejemplo, el ejercicio del 10 del 10, como os decía. Para eso tenemos instrumentos tan poderosos como la meditación, como el Ho'oponopono, como las cartas de liberación emocional, como el estudio y el ritual del renacer, etcétera, etcétera. Pero debemos dedicarle tiempo a lo que hacemos, ser constantes. A veces me decís, es que llevo meditando un mes y medio y no noto nada. Bueno, con todo el cariño, es que estamos hablando de transformaciones de conciencia, de cambios en nuestro cerebro y en nuestra mente, de cambios en nuestras creencias y nuestra manera de vibrar. No podemos tener tanta prisa y pretender ir más rápidos que el tiempo. Yo mismo llevo 25 años meditando. Claro, es como todo, es la práctica la que hace al maestro. Y debemos cambiar entre todos este chip de tantas prisas y de tanta urgencia. Lo queremos todo y lo queremos ya. Y muchas veces hace que dejemos de lado lo importante. Por atender lo urgente, casi siempre dejamos de lado lo importante. Yo reivindico una vida más calmada, más reflexiva, donde nos dé tiempo a observar y disfrutar cada paso del camino, saboreando lo vivido, aprendiendo de ello, metabolizando de manera correcta nuestro transitar para poder avanzar como es debido. Las prisas, la inmediatez, el no reflexionar, el actuar sin más, no es propio de personas sabias. La sabiduría necesita reflexión, necesita un pozo, sin prisas, sin urgencias. Pero claro, vivimos en un mundo donde la mayoría va con prisas a todas partes. La mayoría tiene miles de urgencias y la mayoría actúa por inercia, sin reflexionar, sin sopesar, sin ponerse en la piel del otro. Por eso juzgamos tanto, porque no reflexionamos ni comprendemos, tan solo juzgamos. Y claro, este ritmo tan frenético, estas pulsiones tan impetuosas, tan propias, por cierto, de los más jóvenes, se ha visto muy potenciada este 2020. Y con Marte, el planeta de la guerra y la acción en Aries, el signo impulsivo por excelencia, el de fuego, que potencia el planeta rojo, pues es una combinación explosiva. Son tiempos, por tanto, para frenar, para mirar hacia adentro, para no dejarnos llevar por esa corriente de crispación, para que las sombras y el ego no nos dominen. Hay que mirar menos hacia afuera y mucho más hacia adentro. Esa es la clave. Para ver de verdad quiénes somos y dónde estamos, en qué momento vital nos encontramos. No es tan difícil, de verdad, es solo voluntad, compromiso con nuestro camino interior y constancia, claro, cierta disciplina. Yo recomiendo, por ejemplo, que veáis menos la televisión, que leáis más, que escribáis más, que creéis más, que pintéis, que bailéis, que cantéis, que estéis en contacto con vuestra parte creativa. Porque cuando creamos estamos resonando con la mente de Dios, con la mente del universo, con la creación. Somos el único animal capaz de crear y tener pensamiento abstracto. Y eso define nuestra auténtica naturaleza, el crear. Y también os recomiendo, antes de ir a dormir, unos minutos para meditar, para respirar correctamente. Es que no respiramos bien. Y no solo por las mascarillas, es que en general antes de las mascarillas ya no respirábamos bien. Hay que respirar por la nariz, llenando los pulmones, forzando la respiración, manteniendo el aire unos segundos dentro y soltarlo lentamente. Este ciclo de entrada y salida de aire a nuestros pulmones constituye una danza de vida. El aire es vida, respirar es vida. Y debemos respirar correctamente, cosa que casi nadie hace, por cierto. Pues eso, antes de ir a dormir, a respirar correctamente, a visualizar un sueño plácido o lúcido para quien quiera aprender a dominar la técnica de los sueños lúcidos. Visualizando también cómo te despiertas al día siguiente, con las pilas a tope, con una renovada conexión contigo mismo, contigo misma, con la vida. No vemos las cosas como son, sino como somos. Todo es mente y la mente es el todo.
Pero si no gobernamos nuestra mente, lo hacen otros. Si no gobernamos nuestra conciencia, nuestros miedos, nuestros egos, lo hacen otros. Y más en este año tan agitado que estamos transitando, con estas olas de agitación que nos arrastran y nos hacen ser parte del problema y no de la solución. Y esto nos complica todo a nivel individual y colectivo. Por eso debemos empoderarnos, tomar el conocimiento como nuestro timón. Para tener conocimiento debemos tener la mente abierta y ser muy reflexivos, muy pausados a la hora de sacar conclusiones, muy honestos con nuestro fluir, sin prisas, sin urgencias externas, sin mirar tanto a las necesidades creadas, que no son en realidad necesidades, sino trampas. Camina despacito, no tengas prisa, porque al único sitio al que debes llegar es a ti mismo, a ti misma. Ahí eres libre y eres paz, equilibrio, plenitud, imposible de ser controlado por el ego, por el ruido externo y por esa agitación que ahora tenemos tan activa. Hay demasiado ruido. Mira hacia adentro y verás cómo lo de fuera te afecta cada vez menos y cada día se despiertan en ti nuevos y maravillosos motivos para vivir. Como dice el sabio, cuando cierras los ojos y miras hacia adentro, es cuando despiertas. Hay que mirar hacia adentro. Porque vivimos una época difícil. Lo digo muchas veces, pero es así, de agitaciones, pero a la vez llena de posibilidades. Recordemos que para los orientales la palabra crisis significa oportunidad. Y hay que ser honestos y decir la verdad. Nos espera un final de año igual o más movido que la primera mitad. El 11 del 11 de este año es pura dinamita. Os emplazo a todos, por cierto, a ese vídeo para ese gran portal del 11 del 11, el portal por excelencia. Pero además Júpiter y Saturno entran en conjunción el próximo 21 de diciembre, algo que solo ocurre cada 20 años, potenciando el crecimiento de esos conflictos y de esos cambios tan históricos, esos choques que estamos viviendo y viviremos hasta 2022, de manera muy clara. Por cierto, aprovecho para comentaros que actualmente no realizo estudios de cartas astrales. Es un tema que me apasiona, porque me sirve de complemento a la numerología, pero ya no me dedico a ello. Con el tiempo, en estos últimos años, como sabéis, me he ido centrando más y más en la numerología y en la geometría sagrada, porque considero que aunque una carta astral te da mucha información sobre por qué eres como eres y qué fuerzas te rigen, es aún más útil bajar al árbol familiar inconsciente, es mucho más cercano y específico, y no solo informar de qué fuerzas te rigen, sino provocar cambios en esas líneas maestras que te rigen, en esas fuerzas inconscientes que rigen tu destino. Es mejor provocar los cambios que simplemente decir por qué las cosas pasan. Os dejo el mail para quien quiera, por tanto, solicitar su renacer y aprovechar esta fuerza del cambio como una oportunidad para crear una mejor línea de destino. Necesitasrenacer@gmail.com. Todo en minúsculas y junto, ¿vale? Ahí está, espera, ahora mismo es de unos casi 4 meses. En fin, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Solo recordaros que debemos intentar mirar hacia adentro, respirar, pensar, reflexionar, sin prisas, sin urgencias, priorizando lo importante y no dejando que nuestro cerebro reptiliano de respuesta inmediata y visceral nos controle. Quien aprende a controlar sus propias pulsiones instintivas, quien ilumina su oscuridad con conocimiento, con sabiduría, aprende a escribir su destino. Un fuerte abrazo y que la luz guíe vuestro camino. Sed felices.